sortxigarren puntura pasio diogu. Sortxigarren puntua, sopelako zaraten mapa honezkea. Punto octavo, mapa del ruido de sopela aprobación. Bueno, traemos la aprobación, tal y como comentamos en la Comisión de Urbanismo, es un informe que encargó la anterior corporación, que ha llegado en este momento. Es un informe de obligado cumplimiento, nace de una transposición de normativa europea. El gobierno vasco en su momento redactó una ley que obliga a todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma a realizar este mapa de ruido. Al final lo que se pretende con ello es obtener, aunque en un momento concreto, la situación del ruido que soportan los ciudadanos de un municipio, si es mucha, si es poca, si entra dentro de unos estándares saludables o no. Pues estuvieron varios días realizando, no son más que al final unos micrófonos que van colocando por las distintas zonas del municipio, tanto durante el día y durante la noche, van tomando mediciones de los decibelios que soportamos y después los plasman en unos documentos, no son más que eso, unos mapas de ruidos, que al final lo que hacen es, en función de la zona del municipio y con colores, en función de que sean más o menos decibelios, los colores son unos u otros, y de un solo vistazo se ve que las zonas del municipio donde hay o donde no hay agravación de los ruidos. Como no podía ser de otra manera, y tal y como todos intuimos, los ruidos que soportamos en Sopela nacen fundamentalmente del tráfico, tráfico rodado, y del tráfico del metro a su paso por el municipio, y en las zonas próximas a esa pequeña zona industrial que tenemos también, pues del ruido que emanan en las propias fábricas. Creo que tenéis ya todos una copia del informe, no es más que dicen cuál es la situación actual, y es algo que para el futuro, la normativa que vaya emanando el Ayuntamiento, normativa urbanística futura, va a tener que tener obligatoriamente en cuenta este mapa de ruido y tomar las medidas correctivas necesarias para que entre dentro de las normativas. Habidas izan las atxengara, Juanchu, Teresa, Jon, Uri. Tamén laburra. Oan hartuko dugu. Gure zinez, ditzateke. Bueno, egia da alako gai bat interesgarria dela eta ondo egongo litzateke, da, iradokizuna, igual, batzorde informatibo gaina, teknikoren batek edo, zinegotzi gazatzea. Togo gaia behar dela bere pisua, bere garrantzia, eta askotan zenbakiak eta koloreak eta ikustea, jakitun ez garen ontzat, eskatzea ez dira gabe, ahal izango denean, batzorde batean, tekniko batek, ematea zatea eman. Eskatuko diogu enpresaria posible duen etortzeko, eta bera, saldo asmari. Ba, bueska batera pasatzen dugu orduan. Bai, esko bueskak. Kontrakoak. Bai, eskoara, talbota fago. Eta astentziak. Orduan, puntua onartutza bat ematen da, PNV, PSE, orain, eta bilduk emandako bozkekin, eta bestalde DBTU azkenik be.